Papá, ¿estás bien? Estás pensando en ese hombre, ¿verdad? El doctor. Debí decirle a la policía, Cristina. Debían saber que Agustín estaba ahí. Entiéndeme, hija. Me pregunto qué le hicieron. ¿Se reunirá con su familia? Estoy preocupado. Papá, no pienses en ese hombre. Piensa en lo que te hicieron por años. Piensa en lo que has vivido. Lo que tuviste que pasar para volver con nosotras. Es un milagro que estés aquí junto a mí. Pero si tú vas con la policía, este sueño terminará. Te encarcelarán. Si ellos se enteran que lo encadenabas, estoy segura de que no te volveremos a ver. Papá, olvida a todo y a todos en Turquía. Lo que sucedió allá ha terminado, papá. Recuerda, tú no eres responsable por nada. Te lo pido, olvida esos días. Olvida ya a ese doctor. ¿Qué te pusiste? Me puse un vestido. ¿Cómo estuvo tu concierto? Aylin, olvida el concierto. ¿Estás emocionada? Yo estoy nerviosa más que emocionada. Escuché tu consejo, pero no sé. No irás a la cena porque yo te insistí, Aylin. Es porque lo quieres, lo sé. Solo te digo lo que me parece correcto. Si no le das oportunidad a más gente... Ya, está bien, Selene, por favor. Ya has dicho lo mismo 40 veces. Es suficiente. ¿Y a qué hora te recogerá Tadeo? Llegará en cualquier momento. Ya llegó. Hablamos después. Diviértete. Lo intentaré. ¿Alan? ¿Vas a salir? Discúlpame, vine sin avisarte. Tranquilo, entra. Que entres, Alan. Aylin, no estoy bien. Hola. ¿Cómo estás? Escúchame, ¿podríamos cancelarlo de esta noche? No me siento muy bien. Espero puedas perdonarme. ¿Qué sucede? ¿Es algo grave? No es nada grave. Prefiero quedarme en mi casa. Aylin, ¿hay alguien contigo? ¿Te puedo llevar al hospital? No, gracias. De verdad, lo siento. Te llamé al último minuto. Discúlpame, pero... Está bien. No hay problema con eso, pero... Si necesitas algo, llámame. De acuerdo, sí, lo haré. Gracias. ¿Era el hombre del que hablabas? ¿Ibas a salir con él? Así es. Pero es bueno que pueda quedarme en casa. No sé, yo no quiero salir con nadie. Pero Selene ha insistido mucho en que lo vea de nuevo. Entonces soy la excusa. ¿Vas a huir siempre? Quizá este no sea el hombre, pero alguien más puede serlo. Tiene que... ¿No viniste aquí para hablar de eso, sí, Alan? Ya, olvídalo. ¿Qué tienes? Creo que estoy enloqueciendo, Aylin. ¿Qué quieres decir? Hoy vi a Inés 2 veces. Estoy viviendo con un fantasma. No puedo sacarla de mi mente. Sé que tengo que detenerlo, pero me sigue. A cualquier lugar que vaya, ella aparece, como si fuera real. Alan. No he podido dormir. Es una locura. De verdad lo es. Ya no quiero seguir así. No quiero vivir con la conciencia intranquila. Alan, te conozco de años. Pon de lado esa conciencia de culpabilidad que no te deja vivir. No está bien. Me da gusto que vinieras, que hablemos, que lo expreses, pero debemos sacarte de esa miseria. Sé fuerte, Alan. ¿Quieres un poco de naranja? Te estoy hablando. ¿En serio se quedará así? Comienza. Ya no me mires con compasión, porque estás junto a mí. Mal. Tú estás en mí. Otra vez. Ya no me mires con compasión, porque tú estás en mí. ¿Vas a comer naranja? Tú siempre consagras mi corazón. ¡Qué hermosa! Está mal. De nuevo. Por favor, señor. De nuevo. Ya no me mires con compasión, porque tú estás junto a mí, consagras mi corazón, porque tú siempre estás aquí. De nuevo. Ya no me mires con compasión, porque tú estás junto a mí. Consagras mi corazón, porque tú siempre estás aquí. Uriel. Tráeme una taza de café. Ah, y no me pases ninguna llamada. Voy a descansar. Claro, señor. Alan, ¿pudiste dormir un poco? Buenos días. ¿Ya te vas? Así es. Mi mamá traerá a Omar. No hay mucho trabajo en la oficina. Quédate. Deja que Omar te vea, ¿de acuerdo? De acuerdo. Aylin. Gracias. ¿De qué? El quedarme aquí me hizo bien. Te preparé la cama, pero ni siquiera la tocaste. No dormiste, ¿cierto? No, pero no importa. Por favor, Alan. ¿Cuánto tiempo has estado sin dormir? Es normal que veas fantasmas y sigues actuando de esa manera. Mira, si no te hace bien quedarte en tu casa, quédate con nosotros un tiempo. Ve a donde tú quieras, pero no te quedes solo. O quizá lo que tienes que hacer es cerrar esa casa. No, no pienso cerrarla. Pero dijiste que no puedes dormir. Sí, pero no la cerraré. Como tú quieras. Ya llegaron. ¡Buen día! Buenos días, querido. ¿Cómo estás, mamá? Bien, querida. Entra, quédate un momento con nosotros. No puedo, tengo trabajo que hacer. ¿Qué clase de trabajo? Anda, quédate. Debo irme, hija. Aylin. Sí, dime. ¿Cómo estuvo? No es el momento, mamá. Hablaremos de eso después. ¿Irás por Omar a la escuela después, mamá? Claro que sí. Su abuelo le prometió pasar por él para ir a jugar. ¿Verdad, Omar? ¿En serio? Entonces dale un gran beso a tu abuela, Omar. Te quiero. Nos vemos después, mamá. Gracias por cuidar a Omar estos días. Salúdame a mi papá. Está bien, le diré. Llámame. De acuerdo, lo haré. Omar, creo que primero deberías ir a la sala. ¿Por qué? No lo sé. Quizá haya una sorpresa para ti ahí. Querido Alan. Anda, ven aquí, cariño. Vamos, te cargaré. ¿Ya creciste demasiado? Omar, date prisa, hijo. Vete a arreglar, ¿sí? No me hagas repetirlo. Anda, cariño. Pero, mamá, Alan está en la casa. Pero yo estaré aquí, amigo. Escucha esto, ve a arreglarte y yo te llevaré a la escuela. ¿Lo dices en serio? Así es, arréglate. Corre. Alan, ¿realmente lo harás? Claro que sí. Después iré a la casa a cambiarme para ir a la oficina. Está bien, estaré en la oficina en media hora. No hay nada importante en la mañana. ¿A qué hora llegarás? Llegaré a mediodía. Iré a arreglarme. ¿Me puedo ir contigo? Está bien. Omar. Simón. ¿En dónde habías estado? Las cosas no salieron bien. Me atraparon en la frontera. Me detuvieron por 10 días ahí. Lo siento mucho, amigo. Tengo noticias para ti. ¿Qué noticias? Sobre uno de tus amigos. ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál? El papá del niño. ¿Mario? Así es, Mario. Lo arrestaron mientras cruzaba la frontera. Estábamos en el mismo lugar. Yo no lo vi, pero un activista me lo dijo. Hablaba dormido de su esposa y sus hijos. ¿En dónde? ¿En dónde lo tienen? Tienes visitas. ¿Qué sucede? Ven conmigo, tienes visitas. Marco. ¿Cómo me encontraste? Por uno de los hombres que estaba aquí. Él me dijo, le dijeron de ti. Te busqué por muchos meses. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Me atraparon en la frontera. No estoy bien. Tengo que salir de aquí lo antes posible. Como no tenemos el mismo apellido, no me dejaron escribirte. No podía hablar de Marco. Tenía miedo de que lo metieran a un orfanato si lo encontraban contigo. Hiciste bien. Simón, tengo que salir de aquí. Tengo que ir a Turquía y encontrar a Leila. ¿Qué dices? Si nos atrapan, no podré volver a ver a mis hijos nunca más. Leila, escucha, si te quedas aquí no podrás volver a verlos. Piénsalo. ¿Cómo pudiste entrar? No dejan pasar a los visitantes. Conozco gente. El gerente anterior de este lugar me llamó, me pidió ayuda y con gusto acepté. Él intervino. Creo que ya debemos irnos. Simón. Tienes que ayudarme. Tengo que salir de aquí. Tenemos que esperar al juicio, nada más. Dime cuánto tiempo esperaremos. Haré todo lo que pueda. Marco, cuídalo mucho. Ya se fue. Dámelo. Escucha, Leila. La vigilante de la noche nos abrirá la puerta a la hora del baño. Iremos al otro edificio por esta puerta. El túnel está debajo. Va directamente por debajo del muro. Por ahí saldremos. Es nuestra única oportunidad. ¿Podemos confiar en la vigilante? Leila. Ya me voy. ¿Quieres que te lleve? Omar se quedará con mi mamá esta noche. Aprovecharé para terminar los pendientes que tengo. No quieres llegar a una casa vacía, ¿verdad? Socia. Dime, socia. deja de trabajar. ¿Qué te parece si bebemos algo? ¿Por qué lo haría? Ninguno de los dos tenemos quien nos espere. ¿A dónde iríamos? Hay un lugar al que solíamos ir cuando fundamos la compañía, ¿lo recuerdas? Cerca de la vieja oficina. No creo que siga funcionando, Alan. ¿Quién sabe? De acuerdo. Entonces vayamos, hagamos un viaje a los viejos días. Exacto. Sigue exactamente igual. Es peor aún, la música es la misma. El disco se quedó ahí por 10 años. No pudieron sacarlo. Lo que solíamos tomar. Lo que fuera, solíamos tomar lo que nos sirvieran. Espera un momento, estoy recordando algo. Tú solías tomar un tonto cóctel, como con agua azucarada. Roxanne, Rax, no. No era yo, te equivocaste. ¿Yo solía tomarlo? Eso es imposible. No hablo de ti. Agustín lo tomaba. Cierto. Agustín lo tomaba. Soy un doctor responsable. Si me llaman, quizá deba ir a una cirugía. No puedo tomar alcohol, debo cumplir con mi deber. Y esa llamada nunca llegaba. ¿Recuerdas cuando vimos un accidente? ¿Cuál? Nos detuvimos cuando vimos ese auto de camino a Bodrum. Fue ahí diciendo, soy un doctor, denme permiso. Y no tenía mucho que se había recibido, ¿recuerdas? Ah, ya recuerdo. Regresó muy avergonzado. No nos quería decir nada. Alguien le había pegado a un perro. Cierto. Cuando el tonto se arrodillaba decía, soy doctor, y el perro lo atacó. ¡Soy doctor! Buenas noches. ¿Una cerveza? Por la vida. Por una nueva vida, César. Una nueva vida. El tiempo es extraño, ¿verdad? El tiempo hace que olvides. Eventos, días, cosas, palabras. Todo, solo permanece el dolor. La soledad. Ese día que él habló se estrelló. El día que cambió mi vida. Cuando el avión en el que se supone que Agustín se subió y se accidentó cuando creí que había muerto. Me pregunto qué día de la semana era. ¿Lunes o martes? No lo recuerdo. Te quedas viendo, mi amigo. Ya te lo quitaste. Hace 10 días, cuando me estaba bañando. Normalmente no me lo quito ni cuando me baño. Pero me lo quité y lo dejé ahí, sin pensar. Y estuve mirando la marca que quedó todo el día. Después ya no me lo pude poner. ¿Eso se siente bien? ¿Quitarte el anillo? El anillo está aquí. No sé cómo quitármelo de ahí. El mío estaba aquí, Alan. Después se pasó aquí. Y quizá un día se irá solo, eso espero, pero no lo sé. Espero sea pronto, Aylin. La vida es más grande que todo. No importa cuánto nos opongamos. Debemos seguir adelante. Te lo digo como si yo pudiera hacerlo y no es así. Brindemos por ese día, socio. Por ese día, socio. Era miércoles. Se estrelló un miércoles. Igual que hoy. Cierto. Era miércoles. Me siento mejor. ¿De verdad? Ojalá rompieran ese disco. Ya es hora del baño. Leila, ¿estás conmigo o no? Ya no habrá vuelta atrás. Estoy contigo. Vamos, deprisa, no se tarden, vengan. Escúcheme, mi trabajo se termina aquí. Si las atrapan y dan mi nombre, haré que vivan un infierno. Recibiste tu paquete, ¿verdad? Así es. Entonces ya vete. ¡Vamos! Ahí es. Ven. Deprisa. Leila, levántalo. Que me ayudes, levántalo. Me siento bien. No lo dijiste mientras tomabas. Cállate, no me lo recuerdes. ¿Tienes cerveza en la casa? Puedes tomar otra. No, no. Espera, despacio. Tranquilo. De acuerdo, estoy bien. Claro. Aylin, mira, ya me voy. Tú, cámbiate la ropa. No te duermas con eso, ¿oíste? Aylin. No me siento nada bien, Alan. Todo me da vueltas y vueltas. Entiendo. Ya veo. Alan. ¿Te puedes quedar hasta que me quede dormida, por favor? De acuerdo. Me quedaré aquí. Cortés. Leila, corre. Deprisa. ¡Oh! Leila. Leila. Alma, vete. Corre mientras puedas. ¡Corre! Leila, no puedo dejarte. Alma, no tienes opción. Por favor, vete. Leila, dije que camines. Sostente de mí. Eso es. Dame tu mano. Deprisa. Vamos. Cortés... Escucha, nos criaron en esa casa cuando éramos niños. Estábamos juntos. Agustín es mi hermano también, así como un amigo para ti. Dime qué es lo que estás pensando. Ya lo sé todo, soldado. Y quiero que tú me lo expliques ahora. A Agustín tú lo recogiste el día que el avión se estrelló, ¿verdad? 10 AB 345. Tengo esas placas en mis sueños. Me cansé hasta encontrar que el auto era tuyo. Tu viejo auto blanco. ¿Eh? ¿Qué es lo que escondes? Tú ayudaste a Agustín a escapar. Tú lo planeaste todo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Eh? ¿Por qué? Escucha, Luis. Ese auto no lo tenía yo. Se lo di a un hombre persa, Bernardo. El hombre que escondimos en la vieja casa por órdenes del subsecretario, a él. No sé nada de Agustín ni del auto. Bernardo. ...20 de febrero de 1982. ¿Cómo? Él lo tenía. Pudo irse con ayuda de Bernardo. Él escondió a Agustín en nuestra casa en Zapanca. Tienes que encontrar a Bernardo, Cortés. Haz lo que sea para encontrarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres decir? ¿No sigue en la misma casa? Huyó de ahí. No dejó ningún rastro. ¿El señor Juan sabe todo esto? Seguro, claro. Es probable que ahora él ya lo sepa. No sé nada de él. Es probable que le haya ayudado a Bernardo. Se cambió de casa. Así que no sabes nada. ¿En dónde habías estado? Dime, ¿por qué te fuiste? Es una larga historia. Estaba en Irán lleno de problemas. Llámame, ¿quieres? No te desaparezcas, debes ayudarme. Está bien, no te preocupes, cuídate. Está bien. ¡Señor Luis! ¿Gabriel? ¿Quién es él? Cortés, no. No me conoces. Pero yo sé mucho de ti, soldado. Gabriel. Señor Luis, había venido hasta aquí para pedirle perdón, a disculparme por lo que hice en el pasado. Y al parecer tengo mucha suerte. Mire todo esto. ¡Qué vergüenza! ¡Debería darle vergüenza! Viniste a disculparte con un arma en la mano, así que pide perdón. Es su culpa, comisario Luis. Usted me puso en este hoyo. Y además me quitó mi trabajo. Jugó con mi orgullo. Y pagará por todo esto. Estoy arruinado por su culpa. Gabriel, es suficiente. Baja tu arma. Déjala y hablaremos. Ya no puede darme órdenes, comisario Luis. ¡Se terminó! ¡El caso se cerró! ¡Créamelo, señor! ¡Hay un maldito demente justo frente a usted! ¡Me va a decir en dónde lo escondió! ¡A dónde se lo llevó! ¡Juro que si no me lo dice aquí, habrá un maldito accidente! ¡Los mataré! ¡Los acabaré a los dos! ¡Dios sabe que ya no me importa, comisario Luis! ¡Baja tu arma! Cortés, no lo hagas. Gabriel, vete de aquí. Ya no puede hacerme nada. Dígale a su hombre que si me dispara no podrá escapar. Todo el mundo sabe que estoy aquí. Mis hombres lo saben. Mi prometida lo sabe. Todos saben que lo vendría a ver. ¿Cómo le explicará a la policía con la que trabajó que aparecí muerto frente a su casa? Dígame cómo les explicará, señor Luis. ¿Eh? Me lo va a decir todo. Ahora mismo. Quiero que me diga dónde está ese imbécil. Señor Luis. ¡Lárgate! Mire, contaré hasta 3. Dígale a su hombre que baje su arma. Juro que tiraré del gatillo, comisario Luis. 1. ¡Baja tu arma y no lo repetiré más! Cortés, no lo hagas. No puede hacer nada. Gabriel, baja el arma. 2. Gabriel, no lo hagas. Por favor, por lo que más quieras, no lo hagas. ¡Hable, comisario Luis! ¡Dígalo! No hay nada que decir, Gabriel. No seas ridículo. Baja tu arma. Usted así lo quiso, comisario. Luis, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Lucas. ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué hiciste? Lucas, ¿estás bien? Ven. Siéntate. Esto no ha terminado. Aún no se termina. Comisario Luis, esto no se termina, ¿aún lo entendió? ¡Esto no se quedará así! Señor Luis... jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 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 jueves, viernes.